Caro. A ver. Veamos. Está apagada la cámara y el micrófono. Ya estamos en vivo, chicos. Sí. Buen día a todos. Le damos la palabra a la doctora Guadalupe Galíndez. Bueno, buenos días para todos y todas. Buen día. Damos por iniciado el acto académico convocado por este medio para el día de la fecha, para la defensa oral y pública de la licenciada María Josefina Aris, titulada Fauna bentónica de la formación Floresta Tremadociano en el sector medio de la Sierra Mojotoro, Cordillera Oriental, Salta, Argentina, identificación taxonómica e implicancias paleoecológicas y bioestratigráficas, la cual ha sido dirigida por el doctor Miguel Ángel Bozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, actualmente jubilado, y codirigida por el doctor José Antonio Corronca, investigador del Instituto para el Estudio de la Biodiversidad de Invertebrados de la Universidad Nacional de Salta e investigador del CONICET. Nos acompañan como miembros del jurado las directoras Claudia Gali, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta y del CONICET, y la directora Susana Esteban, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Tucumán y del CONICET, y el doctor Franco Tortelo, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Asimismo, nos acompañan como autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales la directora administrativa de la Escuela de Posgrado, técnica Carolina Guzmán, y quien les habla, directora académica de la Escuela de Posgrado y del doctorado en Ciencias Biológicas, doctorado que ha sido acreditado por resolución 746 en el año 2013 por la CONEAU como categoría A. Antes de darle la palabra a Josefina, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su trabajo y tiempo y buena disposición para que hoy ella pueda defender su tesis y acceder al título de doctora en ciencias biológicas. Dicho esto, simplemente recuerden silenciar los micrófonos durante la presentación. También, si tienen algún problema de internet, podrían apagar sus cámaras, pero lo ideal es que tengan... Sí, pueden apagar sus cámaras, perdón. Y una vez finalizada la misma, deberían habilitar sus cámaras y habilitar sus micrófonos para que puedan hacer las devoluciones que consideren pertinentes. Finalizada esta instancia, entonces el jurado se va a retirar a una sala privada para discutir la nota y escribir su dictamen, y posteriormente volverán a esta sala para hacer su devolución y dar por concluido el acto académico. Bueno, dicho esto, le doy la palabra entonces a Josefina y mucha suerte y te escuchamos ansiosamente. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar este trabajo de tesis doctoral leyendo la dedicatoria dedicada a mi esposo y compañero de vida, Diego, por su amor, por su apoyo y su confianza en mí, a mis dos soles, Juliana y Luciana, que son la razón de mi vida, a mamá, papá, Ana Laura, Marita y Delia, a mi familia y amigos, a todos ellos por inspirarme y esforzarme para ser cada día mejor persona y profesional. Ahora sí, el título de la tesis es Fauna bentónica de la formación Floresta, Tremadociano, en el sector medio de la Sierra de Mojotoro, Cordillera Oriental, Salta, Argentina. Identificación taxonómica e implicancias paleoecológicas y bioestratigráficas. Objetivos. Como objetivo general, se planteó identificar la fauna bentónica de la zona de estudio y, junto al análisis sedimentológico, estimar parámetros paleoecológicos e implicancias bioestratigráficas. Entre los objetivos particulares, se propuso determinar sistemáticamente y describir los fósiles de la zona de estudio, a través del análisis de taxones relevantes, establecer conexiones paleobiogeográficas en Gondwana y realizar el análisis sedimentológico y estratigráfico de la formación Floresta. Con respecto al marco geológico, la Sierra de Mojotoro se encuentra emplazada en lo que es la Cordillera Oriental. Esta se encuentra limitada al oeste por la Puna Jujeña, la Puna Salteña, la Puna Catamarqueña y parte de las Sierras Pampeanas,
al sur por las Sierras Pampeanas y hacia el este por el sistema de Santa Bárbara y Sierras Subandinas. La cordillera oriental, como unidad morfoestructural, se extiende desde Colombia, Perú y Bolivia, y el norte de Argentina es su extremo más austral. Es una cadena montañosa de doble vergente separada por valles profundos, donde la cubierta paleozoica y pospaleozoica forman fajas de corrimiento en sus márgenes occidentales y orientales, y en donde el basamento proterozoico controla la deformación en su sector interno. Aquí lo que les señalo es la imagen satelital de la Sierra de Mojotoro, que es un anticlinal volcado de rumbo norte-sur, limitado al norte por el río San Antonio, al sur por la falla de San Agustín, al este por el valle de Ciancas y al oeste por el valle de Lerma. La zona de estudio se encuentra en el flanco occidental de la Sierra de Mojotoro, en el sector medio, como se señala aquí. Con respecto a la ubicación y las vías de acceso, es de destacar que se trabajó en 4 secciones relevadas que de norte a sur son la quebrada de la Virgen del Cerro, la quebrada de Tres Cerritos, la Villa Floresta y la finca Miraflores. A la quebrada de la Virgen del Cerro se accede por la quebrada de Chachapoyas, que, por la cual discurre el acceso norte, y en el control policial un camino recientemente habilitado conduce a los afloramientos. A la quebrada de Tres Cerritos se accede por el barrio homónimo, tomando la calle de los Carolinos, hasta llegar a la capilla de Schoenstatt, donde comienzan los afloramientos. La sección Villa Floresta se encuentra dentro de la cerámica Alberdi, de la cantera de la cerámica Alberdi, sobre la avenida Artigas, al frente del parque industrial. Y por último, la sección Finca Miraflores se encuentra sobre la ruta provincial número 39, muy próxima a la conocida Cuesta de la Pedrera. Con respecto a la metodología de trabajo, esta tesis se ejecutó siguiendo las siguientes etapas. Por un lado, la etapa de gabinete inicial, que implicó la recopilación, revisión y análisis de la información disponible, tanto cartográfica, satelital como bibliográfica. La etapa de campo, que consistió en el levantamiento de perfiles estratigráficos y sedimentológicos de detalle en las 4 secciones elegidas. El muestreo de las piezas fósiles, y para ello se utilizaron piquetas de mano, cinceles, martillos. Los fósiles fueron envueltos en papel, alojados en bolsas plásticas debidamente rotuladas a los fines de evitar desórdenes estratigráficos. La etapa de laboratorio consistió en la preparación de los fósiles, para los cuales se utilizaron percutores eléctricos, pinzas, agujas histológicas, entre otros materiales, y en el caso de ser necesario, se procedió a su tinción con magnesio para resaltar la morfología más sobresaliente. Una vez preparados los fósiles, se procedió a su asignación taxonómica por comparación con la bibliografía más actualizada. Finalmente, la etapa de gabinete final consistió en el análisis de los resultados, que consistieron en el análisis de la fauna desde el punto de vista paleoambiental, bioestratigráfico y paleobiogeográfico, el análisis de facies y asociación de facies, con la consecuente confección de columnas y mapas y la redacción del manuscrito. Voy a comenzar con la sedimentología de la formación Floresta. El exhaustivo análisis y levantamiento de los perfiles estratigráficos en la formación Floresta permitió identificar diferentes facies. Estas facies fueron reconocidas en las 4 secciones seleccionadas y relevadas, y fueron identificadas con una letra y un número. Así tenemos facies de arenitas, de arenitas cuarzosas, facies de areniscas báquicas, facies de pelitas, facies de terolitas, facies de coquinas y facies ígneas. Las facies A1 corresponde a una arenita cuarzosa con laminación entrecruzada de bajo ángulo, interpretada por la migración de ondas de arena.
La fase SA2 corresponde a una arenita cuarzosa con laminación paralela relacionada a un alto régimen de flujo, en este caso tormentas. La fase SA3, arenita cuarzosa con estructuras en domo y en cuenco, es decir, HCS y SCS, relacionado a flujos combinados de corrientes oscilatorias y unidireccionales durante las tormentas. Y la fase SA4 de arenita cuarzosa maciza relacionada a un alto régimen de flujo turbulento. También fueron reconocidas fases de areniscas báquicas, entre ellas arenisca báquica con laminación entrecruzada de bajo ángulo relacionada también a la migración de ondas de arena, arenisca báquica con laminación paralela y microhámokis relacionadas a un alto régimen de flujo por tormentas, arenisca báquica con estructuras en domo y en cuenco, es decir, HCS y SCS, relacionada a flujos combinados de corrientes oscilatorias y unidireccionales durante las tormentas, y areniscas báquicas macizas relacionadas a un alto régimen de flujo turbulento. Para el caso de las pelitas, se identificaron arcilitas y lutitas arcillosas y limosas con laminación paralela, relacionadas a un régimen de flujo bajo con predominio de procesos de suspensión de cantación en un medio con escasa energía de corrientes, lutitas fangosas relacionadas a depósitos de post-tormenta con una moderada energía en el medio, lutita arcillosa y limosa gris oscura relacionadas a depósitos de suspensión de cantación en un ambiente de baja energía sin la influencia de olas y corrientes y condiciones anóxicas. Las fases heterolíticas son tres, identificadas con la letra C, y corresponden a la heterolítica Flasser, relacionadas a un régimen de óndulas con predominio de sedimento arenoso y limoso sobre el arcilloso, heterolítica ondulosa, relacionada a un régimen de óndula con igual disponibilidad de sedimento arenoso, limoso y arcilloso, y heterolítica lenticular, relacionada a un régimen de óndulas con predominio del sedimento arcilloso por sobre el arenoso. Las fases de coquinas corresponden tanto a coquinas de lingúlidos como de órtidos y en ambos casos corresponden a acumulaciones bioclásticas por flujos de alta energía. Y finalmente se reconoció unas fases ígneas interpretadas como diques y filón capas de basalto olivínico de edad cretácica. Como resultado del levantamiento de los perfiles estratigráficos y del análisis de fases y de asociación de fases, se confeccionaron los perfiles columnares para las distintas secciones analizadas. En este caso, se muestra el perfil columnar para la sección Virgen del Cerro, que está representado por la asociación de fases 1 y asociación de fases 2. La asociación de fases 1 está integrada por las fases que estoy señalando aquí al costado, entre las que destaco potentes bancos de areniscas con laminación entrecruzada, laminación paralela, macizas y estructuras hammocky con la presencia de lingúlidos. Intercalan niveles de las fases B1 y B2, pero en menor proporción respecto de las areniscas. La presencia de las coquinas de lingúlidos, el predominio de las areniscas relacionadas con altos regímenes de flujo y gran energía, permitió que esta asociación fuera interpretada como de short face proximal. Sobre la fauna me voy a referir más adelante. La asociación de fases 2 está conformada por las fases que se encuentran hacia la izquierda de este perfil columnar. Y si bien no difiere mucho de la asociación de fases 1, sí queda claro y evidente que el espesor de los bancos de areniscas es menor hacia el techo y se hacen predominantes las pelitas. Esto supone una profundización del medio, con lo cual se interpreta esta asociación como de short face distal. Como resultado del levantamiento de la columna en la sección quebrada de Tres Cerritos, se presenta el siguiente perfil columnar, dado por la asociación en los niveles más basales, la asociación 3, formada principalmente por las fases B1 y B2. Intercalan en estas fases, en realidad, de simétricos nivel entre estas fases, que tienen laminación paralela,
decimétricos niveles de areniscas todavía, que por una cuestión de escala no están representados en este perfil columnar. Por lo tanto, se interpreta a esta asociación como de transición al offshore. Destaco también aquí la facies E, que corresponde a los basaltos olivínicos descritos por Orse en 1969. Esto que se puede observar aquí corresponde a pliegues sin sedimentario. Hacia el techo de este perfil columnar vuelven a hacerse dominantes las areniscas, vuelven a hacerse muy potentes, se identifica las facies de coquina, en este caso de brachiópodos órtidos, denominadas como D2, por lo tanto este sector corresponde a la asociación 2 de short face distal. Perdón. Con respecto al perfil columnar de la Villa Floresta, la columna se inicia con el grupo Mesón, de escasa representación para la zona. Luego hay una zona cubierta, pero que se interpreta que podría estar presente la formación La Pedrera, porque se han encontrado algunos conglomerados clásicos de la formación La Pedrera para esta zona, pero no en afloramiento. Y luego sí se inicia la formación Floresta con la asociación 2, como ya la describí para los otros perfiles, y hacia el techo de la unidad, esta se hace netamente pelítica, se incorpora a las facies B3 de lutitas grises oscuras relacionadas a condiciones anóxicas del medio. Esta facies B3 fue considerada como diagnóstica para interpretar a esta asociación como asociación 4 correspondiente al offshore. Finalmente, el perfil columnar de la finca Miraflores es el que se muestra a continuación, que se inicia con unos pequeños niveles de tormentas y luego toda la secuencia, en términos coloquiales, no en términos de estratigrafía secuencial, está dada por la presencia de las facies B1 y las facies B2, es decir, lutitas con laminación paralela o macizas. También por una cuestión de escala, aquí no quedaron representados los decimétricos niveles de areniscas con laminación entrecruzada o con laminación paralela. Por tanto, se interpreta a esta asociación como la asociación 3, también de transición al offshore, al igual que la quebrada de Tres Cerritos. Con respecto a la estratigrafía de la formación Floresta, a continuación les muestro una fotografía que fue tomada en la quebrada de la Virgen del Cerro. Como ustedes pueden observar, aquí están presentes los niveles cuspidales de la formación La Pedrera y los niveles basales de la formación Floresta. Para el caso del Cerro Vélez, donde está la quebrada tanto de la Virgen del Cerro como la quebrada de Tres Cerritos, están ausentes tanto la formación San José como la formación Caldera, y la bibliografía argumenta al respecto que una falla suprimió a esas unidades y por tanto la formación Floresta se encuentra en contacto con la formación Pedrera de manera discordante. Esto no fue observado en este trabajo, no se encontraron indicios de fallas ni tampoco se observó que la relación entre la formación Pedrera y la formación Floresta sea discordante, sino todo lo contrario, como se observa en la fotografía, es transicional. La única discordancia encontrada es la que señalo aquí, donde el cuaternario se asienta sobre el ordovícico. De manera tal que en este trabajo se propone una hipótesis diferente respecto de la ausencia de las formaciones San José y Caldera para el Cerro Vélez, y tiene que ver con que en la zona debió haber existido un relieve positivo que impidió su depositación. Este es un plano geológico topográfico del Cerro Vélez. Acá se observa, esta es la quebrada de
de la Virgen del Cerro, y esta es la quebrada de Tres Cerritos, y en este sector se pudieron establecer las relaciones de base y de techo de la formación Floresta, en varios puntos. En función de eso es que se pudo trazar los límites inferior y superior de la formación Floresta y medir con precisión su espesor, dando como resultado unos 374 metros. La notable diferencia facial que hay entre la parte inferior de la formación Floresta y la parte superior de esta unidad litoestratigráfica nos permitió dividir a la formación Floresta en miembros. Un miembro inferior denominado miembro Virgen del Cerro, porque allí está muy bien representado, no es el único lugar en el que está, pero en la quebrada de la Virgen del Cerro está muy bien representado, dado por la asociación de fascias 1 correspondiente al short face proximal y la asociación de fascias 2 correspondientes al short face distal. Aquí, por ejemplo, se observa también para el caso del perfil columnar de la Villa Floresta, el miembro Virgen del Cerro. Por encima se nota claramente que facialmente hay un predominio de las lutitas por sobre las areniscas, el cuerpo es prácticamente lutítico, de manera tal que a esta parte superior de la formación Floresta decidió denominársela miembro Virgen de Schoenstatt, por estar representada muy bien también en la quebrada de Tres Cerritos, donde está la capilla de la Virgen de Schoenstatt, y en la Villa Floresta y en la finca Miraflores. Asimismo, el espesor registrado para las fascias B3, como se puede observar acá, permitió denominarlas a estos como una faja gris dentro del miembro Virgen de Schoenstatt. Esta es una fotografía tomada en la cantera de la cerámica Alberdi, donde se observa prácticamente todos cuerpos lutíticos. Por ahí la fotografía confunde debido al trabajo de las máquinas que dejan expuestos los planos de buzamiento y dirección de buzamiento y dan una impresión de unas areniscas de mayor espesor, pero no es así. Ahora sí, empezamos con la parte paleontológica, con la fauna bentónica de la formación Floresta, y empezamos con trilobites. En las cuatro secciones analizadas fueron rescatados fósiles de trilobites. Con respecto a la asociación quebrada de la Virgen del Cerro, que proviene de la quebrada homónima, se encontró una fauna formada únicamente por dos especies, Cainela meridionalis y Leptoplastides argentinensis, como se puede observar aquí. En la imagen también queda revelado que en cantidad de ejemplares, Leptoplastides argentinensis supera ampliamente al fósil guía, que es Cainela meridionalis. La procedencia estratigráfica corresponde a las fascias B2 a niveles de post-tormenta. Eso explica el grado de desarticulación y fragmentación de los restos y probablemente la pobreza en cuanto a la diversidad de especies. Pero sí es importante que, a pesar de esa pobreza respecto a la diversidad de especies, está presente el fósil guía, con lo cual nos remitimos a la biozona de Cainela meridionalis. Esta biozona es interpretada en este trabajo como de short face proximal, y para esta sección, no quiere decir que sea así para todos los casos. Para el caso de la quebrada de Tres Cerritos, la asociación que se rescató corresponde a una fauna un poco más diversa, dada por la presencia de Bienvillea tetragonalis, Aphatocephalus tibicen, Parabolinella boliviana, Gymnagnosus sp, Asaphelus albe, Parabolinella argentinensis, Parabolinella clarice, Asaphelus stenorrhachis. La procedencia estratigráfica es la que se muestra en el perfil columnar. La presencia del fósil guía nos remite a la biozona de Bienvillea tetragonalis, con lo cual la edad de los depósitos portadores corresponde al TR2.
En el caso anterior correspondía al TR1. La presencia de Biogratus gerulfi permite, da mayor sustento en realidad a la asignación de la edad de los depósitos, dado que esta biozona se solapa parcialmente con la biozona de Bienvillea tetragonalis. Esta asociación es considerada como de transición al offshore, algo que coincide con lo expresado y publicado por Tortelo y Esteban en 2020. Especial mención merece a Zafelus albe por dos razones. En primer lugar, porque se describe por primera vez el tórax. Hasta el momento era conocido el céfalo y el pigidio. De la quebrada de Tres Cerritos se encontraron, proceden ejemplares completos, por lo tanto se procedió a la descripción del tórax con gran detalle. Eso por un lado. Y por el otro lado, es interesante el hallazgo porque la bibliografía argumenta que Asaphelus albe es acompañante de Notopeltis orthometopa en la biozona homónima. Sin embargo, al haberlo encontrado en la biozona de Bienvillea tetragonalis, extendemos su registro hacia esta biozona. ¿Sí? Es decir, que la especie es un poco más antigua de lo que se conocía. Sin duda alguna, la Villa Floresta es la que brindó la mayor diversidad de fósiles hallados, dados por Conophrys sulcata, como se encuentra aquí, Geragnostus mesosi, Apalopleura sp, Niobina taurina, Pseudocainela keideli, Apatocephalus rugosus y Apatocephalus tibicen. Asimismo, también fue encontrada Parabolinella argentinensis, Bienvillea confer, Bienvillea chinotonensis y una especie nueva de Hylenopsis a la que me voy a referir enseguida. Esta asociación, si bien es muy diversa, es la que tiene la mayor cantidad de especies, carece de fósiles guía. Sin embargo, la presencia de Pseudocainela keideli y de Apatocephalus rugosus nos remite a pensar que podría tratarse de la biozona de Cainela teiki, porque esas dos especies están nombradas como la fauna acompañante de Cainela teiki. De todos modos, no se hace tal aseveración de manera preventiva. Sin embargo, no quedan dudas que esta asociación corresponde al TR2 y corresponde desde el punto de vista paleoambiental a un offshore. Les decía que existe, fue rescatada una especie nueva del género Hylenopsis, denominada como Hylenopsis juliani, nueva especie, en honor a mi hija Juliana. Hylenopsis juliani, nueva especie, se diferencia de Hylenopsis thomsoni del Jardiniano inferior de Gran Bretaña, de Hylenopsis harrisoni del Areniciano superior del sur de Gales y de Hylenopsis griffei del Tremadociano superior de Montagne Noire por tener una glabela más estrecha en la región posterior, por tener 7 pleuras en el tórax y un axis más estrecho, tanto en el tórax como en el pigidio. Hylenopsis juliani, nueva especie, se asemeja a Hylenopsis nueva especie de Tortelo y Esteban del 2003, de la formación Volcancito en la Sierra de Famatina, por poseer un tórax con 7 segmentos y un doblez pigidial estrecho. Sin embargo, la nueva especie difiere en tener una glabela más estrecha, fuertemente expandida hacia adelante y lóbulos palpebrales anteriores. Por último, Hylenopsis juliani, nueva especie, presenta una gran semejanza con Hylenopsis gaspensis del Tremadociano de Quebec Terranova, tanto por la fuerte expansión de la glabela en la parte anterior, como por la posición del lóbulo ocular y el axis pigidial y la forma del margen anterior del doblez pigidial. No sé si se alcanza a ver, del doblez pigidial. Sin embargo, difiere de esta especie por el curso de las ramas posteriores de la sutura facial, que es convexa hacia afuera en el caso de Hylenopsis juliani, mientras que en el caso de Hylenopsis gestensis es más sinuosa.
La fauna de trilobites procedentes de la finca Miraflores corresponde a la asociación Finca Miraflores y es la más pobremente preservada. Sin embargo, se encontró la presencia de Bienvilia tetragonalis, Parabolinella boliviana, Geragnostus nesosis, Apatocephalus exiguus y Parabolinella argentinensis. La presencia del fósil guía nos remite a la biozona de Bienvilia tetragonalis, la que se encuentra corroborada en edad por la presencia en niveles inmediatamente superiores por Biogaptus gerulfi, que como dije anteriormente es una biozona que se solapa parcialmente con la biozona de Bienvilia tetragonalis. Estos niveles son equivalentes a los niveles de la asociación quebrada de Tres Cerritos, de donde procede la asociación quebrada de Tres Cerritos, inclusive corresponden al mismo tipo de paleoambiente. Esta es una síntesis bioestratigráfica acerca de las biozonas reconocidas en la formación floresta. En este trabajo se reconoció Cainela meridionalis, procedente de la quebrada del Virgen del Cerro y correspondiente desde un punto de vista paleoambiental a un short face proximal. Sin embargo, no se deja de lado que esta fauna ha sido transportada y eso está evidenciado por el grado de desarticulación y fragmentación. La biozona con dudas de Cainela teiqui, procedente de la Villa Floresta y correspondiente a un offshore, un paleoambiente de offshore. La biozona de Bienvilia tetragonalis, correspondiente o procedente de la finca Miraflores y quebrada de Tres Cerritos, de transición al offshore. Y Asaphelus nazarenensis y Notopeltis ortometopa, que si bien no fueron reconocidas en este trabajo, fueron reconocidas por los autores que están destacados aquí. Entonces, lo que se puede decir es que según el esquema estratigráfico de Meroy, Arcerito y otros de 2018, de estar presente y de corroborarse la presencia de Cainela teiqui, el esquema bioestratigráfico para el TR2 estaría completo en la formación floresta. Y esta formación se habría depositado en el tremadociano inferior entre el intervalo TR1 dado por la biozona de Cainela meridionalis y el intervalo TR2. De la sección Villa Floresta también fueron rescatados ejemplares correspondientes a una fauna de tipo Burgess Shale. El primero que les presento es este marélido, que tiene un par de espinas anterolaterales, un par de espinas mediolaterales y un par de espinas posterolaterales. En los tres casos presentan espinas secundarias. Este rectángulo amarillo corresponde a la figura A2, en donde se pueden observar las delicadas espinas secundarias de la espina mediolateral. En este otro caso, este rectángulo verde lo que está mostrando es una vista ampliada de la espina anterolateral, en donde se observan las espinas secundarias que son mucho más robustas en este caso. También fue reconocida la impresión del margen ventral posterior y una línea que discurre por casi todo el campo cefálico, interpretada con dudas como una línea de sutura. Este ejemplar en un primer momento fue asignado al género Furca por sus similitudes. Sin embargo, al realizar el análisis filogenético, el árbol más parsimonioso arrojado por el programa NONA, ubicó a la especie de floresta junto a un marelomorfo marroquí no descripto y a Mimetaster hexagonalis, de manera tal que se asignó a este ejemplar al género Mimetaster y se erigió una nueva especie, Mimetaster florestensis. Pero como les digo, no se pierde de vista que es Mimetaster florestensis es más parecido a Furca bohémica que a Mimetaster hexagonalis. Inclusive Furca bohémica también es del ordovícico inferior, mientras que Mimetaster hexagonalis es silúrica. De salir más ejemplares, se podría arrojar un poco más de luz a esta cuestión. El descubrimiento de este nuevo marélido tiene diferentes implicancias. En primer lugar, se trata de la primera ocurrencia de marelomorfa para Argentina y Sudamérica.
Por otro lado, se incrementa la diversidad de taxones para la clase amarelomorfa y la familia bimetastéride. En este trabajo se corrige la edad asignada en la publicación, porque esto ya fue publicado, y se asigna a este taxa al TR2. Y por último, se corrobora la monofilia de la familia mimetastéride establecida por RAC y otros en 2013. También de la sección Villa Floresta, es decir, TR2, fue rescatado un ejemplar que fue considerado como un poliqueto errante por tener el cuerpo separado en un prosoma, en un soma y en un pigidio con un cirro pigidial muy fuerte. El hecho de que los somitos del tronco sean homónimos entre sí, que tengan un par de parapodios por somitos con no toquetas y neuroquetas, lo convierten a este ejemplar en un, como les decía, en un poliqueto errante. Su similitud con el género actual Afrodita permite su asignación al orden Filodocida. De todos modos, esto no cabe dudas que se trata de un género y una especie nueva denominada como Parafolium Luciane en honor a mi hija más chica, Luciana. Se puede destacar que la preservación es muy buena porque también se conservó parte del tejido blando, entre esos las glándulas digestivas, resaltadas en un gris clarito, con el intestino que llega hasta la base del pigidio. Y por otro lado, se encuentran las uniones ligamentarias muy bien preservadas, las uniones ligamentarias de los parapodios, y el clásico sistema nervioso central en escalera de este grupo. Con respecto al registro fósil, existe una gran similitud con Phragmocheta canicularis del Lagerstätten Sirius Passet del Cámbrico Inferior, dado por la existencia y la ubicación de las neuroquetas y notoquetas y por el contorno general del cuerpo. También es comparable con una especie del Silúrico de Ontario, Canadá, definida como poliqueto tipo Afrodita. Y por supuesto se trata del primer registro de la familia Filodocide para Argentina y Sudamérica. Con respecto a los moluscos conocidos para la formación Floresta eran bivalvos, publicados por Sánchez y Bacari en 2003, y gastrópodos, publicados por Aris y Malanca en 2005. El hallazgo de tergomios es una novedad para la formación Floresta, y su asignación al género Sinuitopsis es una novedad para Argentina y Sudamérica. Corresponde al género Sinuitopsis porque presenta 4 vueltas umbilicadas, siendo la última vuelta la de mayor tamaño. Y cuando uno mira en detalle las costillas, se nota que las costillas son prosoclinas. Esto permitió asignar estos ejemplares al género Sinuitopsis, como les mencionaba. Estos ejemplares son muy interesantes desde un punto de vista, podríamos decir, paleobiogeográfico. ¿Por qué? Porque son muy similares a un ejemplar ilustrado por Botin y otros en 2015 para la formación Dolcionaphon en la República de Gales. Y resulta que para esa formación, la fauna de trilobites acompañante de ese tergomio es la biozona de Conophrys, corresponde a la biozona de Conophrys salopiensis. Esa biozona fue correlacionada por Tortelo y Esteban en 2020 con la biozona de Bienvillea tetragonalis para la región de Iturbe en la provincia de Jujuy. Y en este caso, estos tergomios están acompañando a Bienvillea tetragonalis en la sección de la quebrada de Tres Cerritos. Por lo tanto, el ejemplar de Gales y los ejemplares de la formación Floresta tienen la misma edad. Dada esta semejanza mencionada, queda abierta la posibilidad de que se traten de especies filogenéticamente emparentadas del mismo género o de las mismas especies. De ser así, el hallazgo de este género en Argentina sería altamente relevante desde el punto de vista paleobiogeográfico, sumando una nueva evidencia a las conexiones paleogeográficas gondwánicas para el tremadociano temprano tardío.
Con respecto a los cnidarios, fueron hallados dos géneros de conularia, Archaeoconularia sp, esta, y Eoconularia. Archaeoconularia, inclusive con restos del peridermo. Se preservó una cara y media. La línea punteada en blanco corresponde a las aristas de las caras. La línea punteada en negro corresponde a la línea media. Y luego, Archaeoconularia se caracteriza por tener una línea lateral. Las costillas transversales a estas líneas que señalo corresponden, en una foto que se tomó con el máximo aumento posible, a una hilera de puntos, unos al lado del otro, que al momento de llegar a la línea media se unen en curva flexurada. Eso quiere decir de manera superpuestas unos con otros. Con respecto a Eoconularia, se pudo identificar el género, entre otras cosas, por la presencia de las aristas y la línea media de color más oscuro, algo que está descrito para el género. En este caso se encontró no solo el molde, sino también el contramolde. Y del ápice de la contraparte se observan tres líneas interpretadas como posibles líneas medias correspondientes a otros ejemplares. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? Primero, que se trata de la primera cita de ambos géneros para Sudamérica y Argentina, lo que implica el incremento de la diversidad del grupo para la región, específicamente para la región del noroeste. Por otro lado, el ejemplar de Archaeoconularia presenta notables similitudes con un ejemplar de Archaeoconularia descrito por Van Itten y otros en 2016 para la formación Fesuata en Zaragoza, Marruecos, con la consecuente importancia paleobiogeográfica en este sentido, ¿no? Inclusive, los autores dicen que los ejemplares de Archaeoconularia que ellos tienen de la formación Fesuata podrían corresponder a una especie nueva, algo que tampoco se descarta aquí. Con respecto a Porífera reticulosa, se rescató de la sección quebrada de Tres Cerritos, es decir, también de la biozona de Bienvillea tetragonalis, un resto muy fragmentario de un reticulócido, como se observa en la figura que estoy señalando. Fíjense que la escala es de 1 milímetro, con lo cual el resto realmente es muy pequeñito y muy fragmentario. Lo que se puede observar en esta otra figura es la trama espicular compleja para estos reticulosos. En esta otra figura, en la C, es una vista detallada de los gaps parietales de contorno irregular, como se puede observar aquí. En D es una vista detallada de la estructura espicular, pero en este caso de la contraparte. En E es una vista detallada también de la contraparte, con mayor aumento, en donde se puede observar la estructura basada en exactina, ahí donde tengo la estructura basada en exactina, con monoaxonas, que ya las voy a señalar en otra figura que se ve mejor. Aquí en F lo que se observa es una vista detallada de la red espicular con los pequeños gaps parietales característicos de este grupo de reticulosos. En este caso, en G, lo que se puede observar es una vista detallada que muestra como eje principal a un conjunto de espículas que están orientadas subverticalmente y un pequeño cuadrado aquí abajo que llama mucho la atención, ¿no?, por su simetría. En este caso, lo que tenemos es una vista más detallada y ampliada del caso anterior, en donde se observan estas cebras subverticalmente orientadas, unidas por pequeñas estauractinos o perpendicularmente por monoaxonas, como se pueden ver acá, en conexión cruzada. Y por último, en I vemos una vista detallada de los pequeños espacios parietales redondeados a angulares. La combinación de características de la esponja argentina, características que son muy distintivas,
podrían ser suficientes como para diferenciar un nuevo género de reticulosa. De hecho, este trabajo que ya está publicado, cuando se mandó a arbitrar, había sido el ejemplar asignado al género Radcliffe spongia, pero los árbitros pidieron que preventivamente la dejemos como reticulosa indeterminada. Sin embargo, es importante destacar la presencia de estauractinos distribuidos irregularmente y de diferentes tamaños, la presencia de monoaxonas, los gaps pequeños distribuidos discontinuamente y, en particular, la presencia de hebras subparalelas unidas por monoaxonas o pequeños estauros. Por otro lado, los géneros pertenecientes a reticulosa, junto con protomonoaxónidas, son típicamente cámbricos y son considerados miembros de las faunas evolutivas cámbricas. Debido a que hay muy pocos registros del cámbrico tardío y del ordovícico temprano de estas esponjas no litístidas, es difícil saber cuándo declinaron los protomonoxónidos y cuándo las faunas de Sactinélidas cambiaron desde los característicos grupos cámbricos a taxones más complejos típicos del ordovícico medio tardío, y eso, el ejemplar aquí hallado podría arrojar un poco de luz en ese sentido. Habría que buscar más también. Bueno, con respecto a las conclusiones, se puede decir que con respecto a la diversidad paleontológica bentónica registrada en la formación Floresta, esta unidad litoestratigráfica es la más fosilífera del grupo Santa Victoria en la Sierra de Mojotoro. Es importante destacar que la fauna de trilobites es dominante en los diferentes puntos fosilíferos relevados. Con respecto a las primeras ocurrencias, para Argentina y para Sudamérica, se destaca la presencia de Hylenopsis juliana en 9 especies, Mimetaster florestensis, Parafolium luciana en 9 género y 9 especie, Archaeoconularia, Eoconularia, Cyneotopsis y una esponja reticulosa, lo que expande el registro mundial de estos grupos e incrementa la diversidad para la formación Floresta. Con respecto a trilobitas, se identificaron 17 especies, siendo la localidad con mayor diversidad la de la Villa Floresta. Con respecto a la bioestratigrafía, se identificaron 2 biozonas con certeza, Cainela meridionalis y Bienvillea tetragonalis, y una con muchas dudas, Cainela teiqui. Estas se suman a las ya conocidas, Asaphelus nazarenensis y Notobeltis ortometopa. Con ello se puede decir que el esquema estratigráfico de Meroy Arcerito y otros en 2018 para el TR2 estaría completo en la formación Floresta si es que se corrobora la presencia de Cainela teiqui. Por tanto, se está en condiciones de afirmar que la formación Floresta se depositó en el Tremadociano inferior, específicamente entre el lapso TR1 y TR2. Con respecto a tergomio, el descubrimiento de un tergomio en esta tesis aumenta la diversidad del grupo a nivel mundial, como así también incrementa la diversidad de la formación Floresta. Por otro lado, los ejemplares aquí estudiados presentan similitudes con el ilustrado por Botin y otros en 2015 para la formación Dolcionaphon en la República de Gales, con la posible consecuencia paleobiogeográfica para el Gondwana en el Tremadociano inferior. Con respecto a Nidaria, su presencia en estratos procedentes de continentes perigondwánicos, ambos géneros para Valonia y Eoconularia para Perúnica, y del núcleo del Gondwana, ambos taxones para Marruecos y Argentina, otorgan mayor sustento a las interpretaciones realizadas sobre la base de otros grupos respecto de la constitución paleogeográfica para el ordovícico inferior. Desde un punto de vista paleoecológico, la presencia de posibles líneas medias pertenecientes a otros ejemplares que parten desde el ápice de Eoconularia indicaría la existencia de un hábito gregario por agrupamientos radiales a través de sus ápices. Si bien esta estrategia paleoecológica es muy conocida en los conuláridos, es la primera mención que se realiza para el género Eoconularia. Con respecto a porífera, se trata de la primera cita de este tipo de esponjas para la cordillera oriental del NOA. La ocurrencia de esta forma argentina representa una nueva evidencia que brinda elementos adicionales de que las esponjas reticulosas cámbricas continuaron dentro del ordovícico inferior, como lo hicieron otros géneros.
y su ubicación en latitudes medias a altas en Gondwana implica no solo que diferentes taxas pertenecientes a las faunas de tipo Burgess-Shale sobrevivieron dentro del ordovícico inferior, sino que además lograron establecerse a diferentes paleolatitudes y paleoambientes, tal como fue sugerido por Botin y Muir en 2014. Habla de una cierta plasticidad de este grupo. Con respecto a la sedimentología, se realizó un detallado análisis de facies que permitió identificar diferentes paleoambientes de la formación floresta que abarcan desde el short face proximal hasta el offshore. Las observaciones y resultados estratigráficos permitieron realizar una propuesta diferente a las conocidas hasta el momento respecto de las relaciones estratigráficas de la formación floresta en el Cerro Vélez. En este sentido, la ausencia de las formaciones San José y Caldera se debería a la existencia de un relieve positivo en el área que impidió su depositación. Con respecto a la estratigrafía, la notable diferencia facial en los niveles inferiores y superiores de la formación floresta permitieron distinguir claramente dos miembros. Uno inferior, denominado miembro virgen del cerro, correspondiente a fases proximales atribuidas a un paleoambiente short face proximal y distal, y uno superior, denominado virgen de Schoenstatt, correspondiente a fases distales de transición al offshore y offshore. Asimismo, fue posible definir una faja denominada faja gris en el miembro virgen de Schoenstatt. Líneas de investigación a futuro. Los fósiles reportados evidencian la importancia paleontológica de la formación floresta, puesto que permitieron hacer interpretaciones tanto paleoecológicas, taxonómicas, bioestratigráficas, paleoambientales y paleobiogeográficas. Con lo cual, estamos hablando de una formación que tiene un gran potencial que deja abiertas futuras líneas de investigación, referidas, por ejemplo, por nombrar algunas, a las relaciones de base y de techo de la unidad, a la descripción de nuevas especies, como por ejemplo la aquí identificada como Apalopleura sp, la geoquímica de la formación floresta, para ver y descubrir cuáles son las causas de la preservación excepcional de esa fauna de tipo Burgess-Shale que procede de esta unidad, la confirmación de la presencia de la biozona de Cainela Teiki y la identificación de nuevas secciones hacia el norte de la Sierra de Mojotores a los fines de realizar nuevos hallazgos, entre otras tantas líneas de investigación que quedan abiertas. Permítame el jurado hacer ahora los agradecimientos, así ya les doy la palabra y ustedes pueden reunirse después en comisión. En primer lugar, agradezco a la Escuela de Posgrado, Facultad de Ciencias Naturales y a la Universidad Nacional de Salta por brindarme una nueva oportunidad de obtener un título profesional, en esta ocasión de posgrado. Al Museo de Antropología de Salta por facilitar los permisos de exhumación de los restos fósiles. Al CICTERRA por recibirme generosamente sus instalaciones para revisar y fotografiar material de esta tesis. Al doctor Ricardo Alonso y geólogo Petalardo por su intervención y su confianza en mí para poder realizar el levantamiento estratigráfico en una de las secciones estudiadas en este trabajo y explotadas por la cerámica Alberdi. Al señor Martín Oviedo por su colaboración en las tareas de campo realizadas en la cantera de la empresa. A mis directores Miguel Bozo y José Corronca por su valiosa inversión de tiempo en mi formación, por su gran generosidad, por los momentos compartidos y por la impronta científica dejada en mí que perdurará como huella imborrable hasta el último día de mi carrera profesional. Al tribunal examinador por sus valiosos aportes que contribuyeron a mejorar considerablemente este trabajo. En especial al doctor Franco Tortelo por su acompañamiento, su permanente aliento e incentivo desde los inicios de mi carrera profesional, por su asesoramiento y orientación en este trabajo de tesis doctoral, por haber sido depositaria de su confianza y de sus valiosos conocimientos sobre fauna marina y bioestratigrafía ordovícica. Al doctor Emilio Bacari, por sus consejos profesionales y predisposición para transmitir su experiencia científica y vastos conocimientos sobre trilobites, bioestratigrafía y paleobiogeografía, por su compañía en los trabajos de campo y colaboración en la toma de fotografías. Al doctor Hugo Carrizo, doctor Gonzalo Beizaga y magíster Lucía Nieva por su aliento y sus consejos.
A la licenciada Valeria Quino por su colaboración en el reconocimiento de muestras y confección de láminas, por su inconmensurable apoyo y amistad. A la licenciada Susana Malanca por despertarme el interés por la paleontología. Al doctor Román Boucher por los valiosos datos aportados sobre la formación Fesuata y su compañía en el campo. Al doctor Virgilio Núñez por el aporte de los mapas con curvas de nivel. A la doctora Andrea González Reyes por su ayuda en el capítulo de anélidos. A los doctores Marcelo Carrera, Sebastián Quintero, Karina Pinilla, licenciada Valeria Quino y licenciado Luciano Pardo, con quienes trabajé parte del material de esta tesis, cuyos resultados ya fueron publicados. A los estudiantes de la carrera de Geología y ayudantes de la Cátedra de Paleontología, Mauro Palomo, Marcelo Livelli, Enzo Dávila, Rodrigo Valdés, Jorge Barrientos y Maximiliano Salomón, por su grata compañía en el campo. A todos ellos, muchísimas gracias. Y hablando de niveles de tormenta, quiero compartir una frase para terminar, que cuando la leí me sentí muy identificada, que dice: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Muchas gracias. Bueno, muy linda, Josefina, tu tesis, te felicito. Gracias. Bueno, no sé quién de los jurados, pueden habilitar sus micrófonos y pueden hacer sus consultas o sus devoluciones. Susana. Bueno, yo quería, a ver, me parece, de acuerdo a los perfiles y las fases, que en realidad no estamos en zonas tan someras del ambiente marino. A mí me parece que transitas mucho por la zona de transición al offshore, y hay zonas donde estamos en el offshore, como vos marcás, Josefina, pero los niveles arenosos, por lo que yo veo en algunas fotos y por lo que veo en los perfiles reflejados, no estaríamos en zonas tan someras, ¿sí? Estamos someras, más que nada, entre el nivel de base de olas de tormenta, entre el nivel de base de olas de buen tiempo, y pasando el nivel de base de olas de tormenta, ¿sí? Esa para mí sería, por lo general, tanto en lo que vos definís como miembro inferior y miembro superior de la formación floresta, sobre todo el miembro superior de una, seguro, ¿sí? Sí, y no, en el miembro inferior, no, en el miembro inferior, en la parte baja del perfil, que es el perfil, ¿cuál es? ¿Dónde está el miembro inferior? ¿Cómo se llama el perfil donde está el miembro inferior? El perfil quebrada de Virgen del Cerro. Virgen del Cerro, exactamente. Ahí sí me da la sensación de un short face, más bien distal, pero para mí la mayor parte transita entre lo que es la transición al offshore, por lo que nosotros hemos visto en otros lugares, en otras localidades del en norte, otros lugares. Sí, la formación Santa Rosita, ¿no? Para mí transita más que nada en esa zona, transición y el offshore. Sí. Está bien. Me parece. Porque yo te digo que nosotros, por ejemplo, en la localidad de Nazareno, que es bien al norte, nosotros tenemos en el tramo inferior del perfil, ahí tenemos una zona más somera dentro de lo que sería el ambiente marino, y los bancos de arena que nosotros tenemos son bastante potentes, y las piletas son escasas, digamos. Y yo no veo, por las fotos que vos has mostrado o por el perfil que vos tenés diagramado, no me da la sensación que sea tan somera y con tantas arenas.
Está bien, se puede revisar. Me parece, no sé qué opinan. Sí, está bien, se puede revisar, digamos, al momento de realizar la publicación, nuevamente esos perfiles y hacer una interpretación un poco más ajustada a lo que dice doctora, ¿no? A mí, digamos, lo que me pareció como diagnóstico, como para considerar sobre todo la parte basal que corresponde a la asociación de facies 1, es la presencia de coquinas con lingúlidos, que inclusive yo le hice cortes delgados a esas coquinas, y realmente estaban completamente fracturados, rotos, no se pudo estimar ningún parámetro paleoecológico ni tampoco tafonómico, lo cual habla de una gran energía del medio, ¿no? Eso asociado sí, a los niveles de tormenta, bueno, a mí me... Sí, sí, por eso te digo, en ese nivel... Tonero. Sí, por eso te digo, en ese perfil, en esos niveles, vos sí estás por encima del nivel de base de la... Ah, perfecto. Del buen tiempo. Sí, ahí tenés más o menos. Pero el resto de los perfiles, y vos fíjate, casi todo, vos tenés uno que es Villa, la finca Miraflores, casi todo pelita. Sí, sí, sí. ¿Y me entendés? Y también en Tres Cerritos tenés muchas pelitas. O sea, sí. De acuerdo a lo que vos diagramás, ¿no? Claro, o sea que no, pero sería, sí tenés, no sería es que transición no. Al offshore. Sí tenés momentos en donde estás. Por encima, o sea, más o menos, si tenés. Claro, bien, ok. Sí, sí tenés. Bien. Pero por lo general, lo que te digo es, la formación floresta, por lo general, está más que nada en zona de transición, para mí, desde mi punto de vista, y desde el esquema que yo manejo, sí, de los paleoambientes, dentro de lo que es la zona de transición al offshore y el offshore. Sí, está bien, en eso coincidimos, porque... Tanto el perfil de la Villa Floresta como de la finca Miraflores y de la quebrada de Tres Cerritos es casi netamente pelítico. Inclusive hay desimétricos niveles de arena que a mí me hacen pensar en una transición al offshore todavía, y después esos niveles con lutitas negras, ya diagnósticos del offshore, ¿no? Por debajo del nivel de tormenta. No sé si esos niveles que vos decís con niveles delgaditos, esa parte con niveles delgados de arena, no estás en un offshore superior, ¿no? Bueno, sí. Está bien. Con las micro hammocking y todo lo demás. Claro. Bien. Bueno, es mi aporte. No, está muy bien. Muchas gracias. Nada más. Claudia. Franco, creo que iba a hacer una pregunta. Sí, Claudia, si querés manifestar vos, hacer algún comentario, si no, tomo la palabra. Puedo ser el que está más lejos, geográficamente. Sí, yo le di la palabra a Claudia simplemente por una cuestión de género. Perfecto. Bueno, Josefina, desde ya te felicito, realmente has realizado un aporte importantísimo al conocimiento de esta unidad tan relevante, ¿no? para la región. Además, obviamente ha significado un esfuerzo extra por el hecho de tratar con grupos tan disímiles, ¿no? Tan diferentes, claro. Con diferentes filas, tan dispares. Trilobites, poliquetos, marrélidos, poríferos, moluscos, un desafío realmente muy, muy importante. Y bueno, has estado a la altura desde ya. Muchas gracias. Es obvio. Así que, además, bueno, quiero señalar también, destacar el hecho de que la tesis se lee de manera muy, muy amena, se lee muy fluidamente, está muy bien redactada, muy bien estructurada. Eso también es un aspecto formal, pero que hay que destacar, realmente. Porque bueno, muchas gracias. A la hora de leer el trabajo final, uno realmente lo disfruta, se distiende, y bueno, y los capítulos fueron así, progresando de manera muy, muy, muy fluida, y en contacto, en relación entre sí, digamos, o sea que felicitaciones también por eso. Muchas gracias. Desde ya, quizás las estrellas de la tesis son el marrélido y el poliqueto, ¿no?
Si bien quizás originalmente yo no había tomado conciencia de la importancia del monoplacófono, ¿no? Del tergomia también, de la tesis. En su momento, cuando lo leí, me pareció importante, pero digamos, en tu presentación es como que cobró una relevancia mayor. Bien, qué bueno. Por ahí, saliendo de lo que es la parte científica, ¿no? Yendo más a lo anecdótico, ¿podrías comentarnos cómo se produjo el hallazgo del marélido junto con el anélido, digamos, con el poliqueto? ¿En qué circunstancias se produjo el hallazgo? Sí. Para comentar. Estuvo bueno, en realidad lo encontró un alumno, a quien yo le agradezco, que se llama Mauro Palomo, que ya lamentablemente no está en la carrera, pero en una salida de campo lo encontró e inmediatamente fue incautado por Susana Malanca. Bueno, pero también un mérito de él, claro, un mérito de él era haber advertido la importancia, ¿no? Por supuesto que sí. E inclusive, en agradecimiento, yo lo invité a publicar conmigo el resumen sobre este marélido, de esta fauna tipo Burgersheil, en el congreso del año 2000, no me acuerdo la fecha. Y después lo estudié bien, digamos, para la tesis, ¿no? Les comento que tengo otros restos de marélidos que aparecieron también de la Villa Floresta. Es muy prometedora. Eso te quería preguntar también. Son algunas espinitas, no un ejemplar completo como este, ni como el poliqueto con la preservación de los tejidos blandos, pero algunas espinitas hemos encontrado, lo que nos alienta a seguir buscando en ese lugar, ¿no? El problema que tenemos ahora es que la gente de la cerámica Alberdi, que es la cantera donde encontramos estos ejemplares, bueno, está así como un poco reacia para dejarme ingresar, tienen miedo de que les paremos la obra, la construcción y demás. Entonces, bueno, siempre tratamos suavemente de poder entrar a la cantera, porque es un solo nivel. Si ustedes se fijan, el perfil columnar es enorme, pero es un solo nivelito, por eso digo que hay que hacerle la geoquímica, porque realmente para que se haya preservado este tipo de faunas, inclusive el poliqueto con glándulas digestivas, ligamentos de los parapodios, el tejido nervioso, intestino, cordón nervioso central, etcétera, realmente tiene que haber alguna condición geoquímica particular que propició que se preserven, ¿no? Claro. Bueno, pero es muy bueno escuchar que hay material extra. Yo te iba a preguntar también que, bueno, obviamente te iba a alentar a que siguieran buscando y, bueno, es bueno saber que hay algunos ejemplares, aunque fragmentarios, que existe material adicional, ¿no? Sí, existe material y tenemos que seguir buscando. Pero bueno, es un nivelito que por ahí se te pierde, es centimétrico, digamos, el nivelito y no encontrás. Es así. Bueno, y en cuanto a los trilobites, bueno, desde ya me parece importante el hecho de que se describa formalmente esta nueva especie de Ilianopsis. No sé si ya tenés un trabajo en prensa sobre este tema. No, lo tengo que publicar. Bueno. Tené cuidado de no volver a mencionar en un resumen de congreso o en ningún otro medio el nombre de la especie, o sea, que quede solamente en este trabajo inédito, ¿no? Claro. No volver a mencionarlo hasta que no sea publicado formalmente. Exacto. En una publicación de amplia difusión. ¿No? Para que pase a ser válido, digamos, el nombre específico, me refiero al nombre específico, ¿no? Sí. De Ilianopsis, pero bueno, es muy... muy bueno el aporte, y también es muy bueno, y te aliento también a que profundices, o lo señalaste como trabajo futuro, el material de apalopleura. Ah, sí. Porque yo creo que es una especie nueva. Si se trata de una especie nueva, sería bueno, obviamente describirla sobre material abundante, si se puede aumentar la cantidad de material, porque sería muy bueno determinar, en el caso que se trate de una nueva especie, o bueno,
hacer un trabajo más detallado de aparopleura, de la formación floresta, y prestar atención a sus afinidades con el material de apalopleura descripto para la Sierra de Famatina, para la formación bordo atravesado. Porque así como se han determinado afinidades entre el material de Ilianopsis de la formación floresta y la Sierra de Famatina, también sería interesante comparar el material de apalopleura. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias por la sugerencia. Tiene un aspecto gondwánico evidente, pero bueno, sería bueno también avanzar sobre ese tema. Bien, perfecto. Y destaco el hecho de que hayas también ilustrado varios ejemplares de Bienvillea tetragonalis, que es una especie que da nombre a una biozona, pero que sin embargo en general... se conocen pocos ejemplares, es una especie que suele aparecer representada con muy pocos ejemplares en diferentes secciones del noroeste argentino. Entonces el hecho de que hayas publicado, ilustrado varios ejemplares también constituye un aporte importante. Bueno, genial, muchas gracias, tuve la suerte de encontrar varias. Sí. Y el material de graptolitos, de Brigoraptus, ¿lo determinaste vos o alguien colaboró? Sí, lo determiné yo. Más que no lo describí porque la fauna era, digamos, el título de la tesis era fauna bentónica, entonces simplemente lo utilicé para tener el control bioestratigráfico, digamos, respecto de la biozona de Bienvillea tetragonalis, ¿no? Uh-huh. Así que... pero sí, lo identifiqué yo. Uh-huh. Bueno, y sería importante también mejorar el muestreo de la fauna de Tergomia también. Ah, sí. Sí. Hay que volver ahí a la quebrada de Tres Cerritos, porque no solo están estos tergomios, sino que además quiero ver si encuentro más esponjas, porque... También, claro. Eso es un hallazgo súper interesante, digamos, que arroja mucha luz desde el punto de vista paleobiogeográfico, pero también evolutivo, digamos, de estas esponjas reticulosas. Estuve buscando un montón y bueno, no aparecieron, pero vienen de los mismos niveles que los tergomios, y eso está muy bueno, muy bueno. Y el material... porque tienen la misma edad que los de Dolcionaphon. Claro. El material de Tergomia, descrito para Gales por Botting y otros en el 2015, ¿fue asignado también a Sinuitopsis? Por ahí figura en la tesis y yo no lo recuerdo. No. No fue asignado a ningún género, simplemente dice Tergomia. Yo me comuniqué con Botting y quedamos en trabajar en la identificación de ese ejemplar, porque es uno solo el que tienen ellos, por lo menos ilustrado, para ver si se trata del mismo género o no, si son especies filogenéticamente emparentadas, si son, no sé, pero no está asignado a ningún género, ninguna especie en particular, simplemente dice tergomio. Uh-huh. Y yo me comuniqué con él y estamos en contacto en este momento como para ver de trabajar juntos estos bichitos, ¿no? Claro, porque es un solo ejemplar, pero digamos, de la observación de la imagen, digamos, surge una afinidad, una similitud. Sí, son, para mí son muy, muy parecidos. Muy parecidos. Ese es otro tema interesante, ¿no? Con valor bioestratigráfico y paleobiogeográfico también. Y paleobiogeográfico, tal cual. Uh-huh. Tal cual. Así que muchas cosas pendientes. Bueno, bárbaro. Sí. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias, muchas gracias, Franco. Bueno, José, me toca a mí. felicitarte. Ya sabes que me encantó la tesis, la exposición estuvo re bonita, re clara. Gracias. Comparto un poquito con Susana que revises los perfiles de Tres Cerritos y florestas, las interpretaciones, porque hay muchas fascias pelíticas para que sea un short frame. Lograste un trabajo
la verdad que me encantó toda la ubicación, o sea, todo el detalle de las columnas que lograste, la descripción de las fases, las interpretaciones, la ubicación de los fósiles con el ambiente, con el paleoambiente. Y bueno, como te comenté, te sugiero la correlación, que sería la frutilla de todo tu trabajo, dentro de alguna de las publicaciones que surjan de tu trabajo. Bueno. Pero nada más que eso. Felicitarte y un trabajo exquisitamente. Muchas gracias, Claudia. Gracias y voy a tener en cuenta tu sugerencia. Bueno, Martín, parte Guadalupe. Sí, los invito entonces al jurado a pasar a la otra sala para poner la nota y hacer su dictamen. Nosotros ahora, como no se corta la transmisión de YouTube, va a aparecer un mensaje diciendo que en breve retomamos. Así que estén atentos, José. Bueno, acá estaremos. Miguel y José para retomar, para la devolución. Y bueno, una vez vuelta, hacen su devolución, le hacen la devolución a Josefina. Y después, si quieren, Miguel y José, les damos unos minutitos por si quieren decir algo para ya dar por finalizado el acto. Así que bueno, nos reencontramos en un ratito. Nos quedamos a la espera. Luego. ¡Ay, qué bien!
Hola, Guadalupe. Ah. Acá estoy pidiendo ayuda para poder volver a la reunión reducida con el jurado, porque salí por error. Ay, perfecto. Muy bien, ahora lo volvemos a incorporar. Bueno, gracias. Gracias. Guadalupe, ya estamos. Bueno. Perfecto. Falta Susana. Sí. Falta Susana. Acá la tengo en el WhatsApp. Hola. Dale, entra a la reunión principal ahora. Gracias.
Perdón, sí. Me gustaría decir algo. Tendríamos que volver a la reunión reducida. No sé por qué, sí. Un minuto, o que ustedes salgan un ratito de la reunión. Un minuto. Quédense. Sí, no hay problema. Sí. ¿Qué hacemos? Sí, salgan un minuto y vuelven a entrar. Yo apago mi... En realidad, Claudia, lo que ustedes deberían hacer es volver a entrar a la sala privada porque esto se está grabando. O sea, que lo que ustedes vayan a hablar, por más que salgamos nosotros, esto está saliendo directo en YouTube. Claro. Por favor. Pero, Por favor, ahora Carolina en todo caso los vuelve a habilitar para que los tres se vayan a la sala, hagan lo que terminen y vuelvan a venir acá y nosotros los esperamos. Bueno. ¿Sí? Sí, les va a salir ahora el aviso para que se incorporen nuevamente a la sala privada. Gracias. Perfecto, acá los esperamos. Por favor, ya están habilitados los tres para ingresar a la sala del jurado. Deberían ver un aviso para que puedan ingresar. A los demás les pedimos, por favor, apagar la cámara, silenciar el micrófono hasta que retorne el jurado. Gracias. No me salió ningún aviso. No, yo tampoco. Muy bien, volvemos a intentar entonces. A ver un segundito, por favor. Y salió Susana. Sí, Susana, ya está en la sala del jurado. Ahora tratamos de... A nosotros no. Ahora vemos qué pasó con ustedes. A nosotros acá en la configuración no sale que están para la sala del jurado, pero ya lo solucionamos. Un segundito, por favor. Bueno, yo no sé qué tengo. Ahí, Susana. Ahí está. Susana. Hola, Juan. Me estoy preparando el café solo. Chau.
Muy bien, ya está regresando el jurado para transmitir el dictamen. Sí. Ya estamos, ahora sí. Falta igualmente que entre de nuevo Susana. Franco, no sé si le puede mandar un mensaje. Ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Listo, entonces. Bueno. A ver, esperemos que se. ¿Tengo que leer el acta completa o solamente? No es necesario. Puede leer el acta si lo prefiere o puede leer solamente la calificación y la ampliación del dictamen si lo hubiera, como ustedes prefieren. Bueno. Bueno, la nota de Josefina es un unánime 10. Las observaciones están referidas a la defensa de la tesis doctoral presentada por la licenciada María Josefina Aris, titulada Fauna bentónica de la formación floresta Tremadociano en el sector medio de la Sierra de Mojotoro, Cordillera Oriental, Salta, Argentina, identificación taxonómica e implicancias paleoecológicas y bioestratigráficas, ha sido desarrollada dentro del tiempo estipulado y su presentación fue muy clara y ordenada. El trabajo presentado es original, muy bien logrado, de gran relevancia e importancia para el conocimiento de la estratigrafía de los depósitos del Grupo Santa Victoria en la Cordillera Oriental en general y en la Sierra de Mojotoro en particular. La doctora Onda presentó una revisión bibliográfica adecuada y exhaustiva desde los trabajos pioneros hasta los más recientes, siendo el texto ameno para su lectura y con una extensión adecuada. La hipótesis está claramente enunciada, haciendo hincapié en el estudio de la formación floresta como la unidad del Grupo Santa Victoria más fosilífera en la Sierra de Mojotoro, la cual aporta una diversa y abundante fauna de trilobites, moluscos, braquiópodos, nidarios, marrélidos, poríferos, anélidos y trazafósiles. Muchos de ellos novedosos para esta unidad litoestratigráfica e inclusive para otras unidades ordovícicas del noroeste de Argentina y Sudamérica. Los objetivos están claramente planteados asociados a la hipótesis de trabajo. La metodología de trabajo es adecuada, tanto para el análisis del contenido fosilífero, estratigráfico y sedimentológico. La licenciada Aris desarrolló un exhaustivo estudio sedimentológico realizando análisis de fascias, asociaciones e interpretaciones del paleoambiente de la formación floresta, además de un análisis completo y detallado desde un punto de vista taxonómico, paleoecológico, paleoambiental y paleobiogeográfico de su fauna bentónica, la cual es asignada al Tremadociano inferior alto. Para finalizar, debemos resaltar que la licenciada Josefina Aris ha realizado un aporte significativo al conocimiento de la formación floresta, arribando a importantes interpretaciones taxonómicas, paleoecológicas, paleoambientales, bioestratigráficas y paleobiogeográficas. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Pido disculpas porque no puedo encender mi cámara, no sé qué pasa, así que por eso no me pueden ver, pero me permiten que la felicite a Josefina por el trabajo que ha realizado, por el exhaustivo trabajo que ha llevado a cabo con esta tesis. Nosotros hemos seguido los pasos de ella desde el comienzo y sabemos de todas las complicaciones que ha tenido, que incluso ha tenido que cambiar su tema de tesis y todo lo demás, así que realmente creo que llegó el momento de empezar a disfrutar de este título de doctora en ciencias biológicas en tu caso.
Felicito también al director, al codirector, ¿sí? Y bueno, me parece que es un trabajo muy interesante y que, bueno, hay cosas para publicar, ¿sí? Así que felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si Miguel o José quieren decir unas breves palabritas, porque ya estamos con el tiempo un poco pasaditos, pero si quieren decir algo o si el jurado quiere terminar de decir algo, yo por lo mío simplemente, perdón, agradecerles nuevamente al jurado, a Josefina por habernos elegido y a Miguel y a José por habernos elegido como posgrado para hacer su doctorado, y felicitarte Josefina y a Miguel y a José por este trabajo y bueno, a disfrutar el nuevo título. Nada más, no sé si quieren decir algo más. José, le cedo la palabra. Bueno, para mí, bueno, Josefina, la verdad que te felicito porque todos estos años has trabajado bastante duro, te hemos estado siguiendo constantemente y creo que es como Susana decía, a partir de ahora hay que disfrutar este logro porque realmente sabemos el esfuerzo que fue y el tiempo que le dedicaste. También me siento orgulloso que Josefina fue alumna mía allá en Tucumán cuando empezó y cuando nos encontramos aquí en Salta y me dijo que iba a estudiar paleontología, me parecía genial, y con Susana, cuando se incorporaron al instituto, nos pareció muy bueno que ellos estén con nosotros en esa travesía que fue armar el instituto. Así que, Josefina, disfrutarlo, gracias por haber confiado en mí para haberte codirigido, porque, digamos, si bien yo no estoy tanto en la paleontología, algunas incursiones tuve, pero la verdad es que fue muy, muy grato trabajar con vos y bueno, seguiremos trabajando en el instituto siempre. Claro. Así que bueno, de mi parte te felicito y muy merecido, el logro este porque realmente le pusiste muchas garras y mucho esfuerzo y empeño. Así que felicitaciones. Gracias, José. Si me permiten unas palabritas para que le conteste a José. Yo empecé, tal cual como dice él, mi carrera rindiendo mi primer examen final, que me pusiste un 10 en zoología, y ahora estoy acá alcanzando el máximo grado académico con tu compañía, lo cual me hace muy feliz porque me venís acompañando desde que empecé chiquitita a los 18 años esta carrera. Gracias, José. Sí, de nada, gracias a vos. Aparte fuimos vecinos en alguna época además, también. Compartíamos la misma torre del edificio. Cierto, es verdad. Bueno, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para muchas cosas. Para el sistema en general, el sistema universitario que permite que tengamos estas oportunidades. Agradecerle a José que, bueno, hemos llevado a cabo este trabajo con ahínco, lo he visto trabajar en cosas que evidentemente no son biológicas, tuvo que aprender y le puso, como decía José, garra, mucha fuerza para llevar a cabo el aprendizaje y poner escrito, ¿no? Así que el agradecido soy yo por haberme elegido. Hay cosas muy, pero muy interesantes en esta tesis. Creo que se abren caminos, nuevos caminos para trabajar. Eso es lo bueno y que creo que queda en buenas manos con José para seguir adelante trabajando. He conocido gente muy buena en este aspecto, como Emilio, como, ¿cómo se llama? Román Boucher, que estuvimos en el campo, trabajando, dando opiniones, cada uno de lo que es la formación floresta, ¿no? Hay cosas que, bueno, lamentablemente van a quedar sin poder resolverse, tal vez, porque las secciones
lamentablemente, justo ahí donde está la cantera, está siendo explotada y ya no queda, prácticamente no va a quedar nada del que ver y es relevar. Es una de las mejores partes donde ver la formación esta, ¿no? Porque hacia el norte está muy cubierto, hacia el sur hay un monte muy, muy difícil de trabajar y es evidente que vamos a tener que esperar alguna apertura así de algún proyecto, un camino para que se pueda relevar una sección lo más completita posible para a seguir ajustando cosas desde el punto de vista estratigráfico, pero que desde el punto de vista paleontológico, como verán, da para mucho más hallazgos o volver a encontrar cosas que seguramente lo tienen la formación. Es interesantísimo. Por eso le agradezco a José que, bueno, yo cosas que he aprendido, la verdad que he aprendido paleontología, yo soy sedimentólogo nada más. Así que, nada más, muchísimas gracias a ustedes por todos los aportes hechos, a Claudia, a Susana y a vos, que recién te conozco. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer, Miki, porque fuiste el primero que me dio la oportunidad de participar en un proyecto de investigación, que sos el primero que me invitaste y ahí empezó mi carrera de investigación. Y bueno, nos divertimos en el campo, la pasamos lindo, aprendí mucho de sedimentología y de geología a tu lado, así que estoy muy contenta y agradecida con vos de que me hayas dirigido. Bueno, ya que todos hemos tenido la oportunidad de hablar, nuevamente felicitaciones, Josefina. Gracias. Muchas gracias a todos y espero volvernos a encontrar en algún momento, así que bueno, damos